Tartamudeo. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. Oye, a propósito de Jaimito y Alessia. ¿Qué ha pasado con Jaimito? Estuvieron a punto, a punto. ¿A punto de qué? ¿Qué? Beso. ¿Cómo que estás a punto de darte un beso? Besito. Exacto, para que, a ver, para que tomen. Y parece que la Alessia como que, ¿qué? Ya no es, ah, ahora puede ser. Felizmente no he visto el capítulo. Bueno, ahí te lo refresco, mira, 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 mira. Atenta, no te... Muy bien. La señorita Alessia Montalbán. ¿Sí? Las peleas en el fondo y sitio siguen a la orden del día, sobre todo si sus enfrentamientos llegan hasta dejar por los suelos tu imagen. Como le viene sucediendo a Alessia Montalbán en las últimas ediciones. Ella pensaba que todo este tiempo había sido Jaimito quien dañaba su reputación, pero descubrió quién era la verdadera responsable. Por esta razón, Alessia encaró a Kimberly. Por segunda oportunidad, ambas se fueron a las manos. La foto del water fue por lo que le quiso hacer al carro de mí. Tú sacas los ojos por tu enamorado, yo saco los ojos y los dientes por el mío. Así que estamos parches. No, no estamos parches, guachafita. ¿Tú? Me la vas a pagar. Denúnciame si quieres. No, no te voy a denunciar. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué vas a hacer, ah? No te tengo miedo, piltrafa. Ah, no. ¿No me tienes miedo? Ni un poquito. Pues deberías. Al ver esa batalla cuerpo a cuerpo, Félix tuvo que intervenir para evitar más peleas. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se están peleando? Por favor, ¿qué majadería es esta? ¡Está ridícula! ¡Ven con la tu abuela! ¡Esta tipa estaba pegando estos carteles por todos lados! ¿Pero qué es esto? Señorita Alessia, ¿tú eres kinesióloga? ¡No, Félix! ¿Entonces qué es esto? Es publicidad engañosa, ¿eh? Esta idiota ha estado publicando la foto de Jimmy sentado en el water y lo ha dejado en ridículo frente a todo el mundo. Porque el idiota de Jimmy le quiso bajar las llantas al carro de mi enamorado. Ah, bueno, sí, el Jimmy es medio tronadito ese. No, no, es un delincuente. No insultes a mí, flaco. Yo solo digo las cosas como son. ¡Ay, ya basta! Por favor, deje de pelear. ¡Ella tiene la culpa de todo! ¡Tú tienes la culpa! ¡Félix! ¿Tú vas a decir que tiene la culpa? ¿Ella o yo? Sí, Félix. Tú eres el de la ley aquí. Juan Brillas, en pleito de tres, el cuarto sale sobrando, así que mejor yo no digo nada, me abstengo. Y por favor, les voy a pedir que circulen porque yo tengo que velar por el orden público, por favor. Así. Ya, vaya para allá, vaya para allá. Tú para allá y tú para allá. ¿Ya? Vaya. Esto no se va a quedar así. ¡Ay! ¡Mira cómo tiembla! Vaya para allá, vaya, 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 vaya. Luego de enfrentar a Kimberly, Alessia estaba furiosa. Ella no dudó en buscar a Jaimito para insultarlo y alzarle la mano. ¡Alessia! ¿Vas a bajar o quieres que grite todo lo que tengo que decirte? Ya, ahorita voy. Alessia, dime, ¿qué pasó? ¿En qué puedo servirte? Igual voy a gritarte. ¡Cobarde! ¿Ahora vas a pretender que no sabes todo lo que pasó? ¿Que no sé nada sobre qué? ¿Por qué le dijiste a tu enamoradita horrorosa que se burle de mí? ¿Qué? ¿Cuándo? Tú la mandaste. ¡No, jamás! ¡Ay, qué mal mientas, por favor! No, no estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Me han reventado el teléfono, me han querido quitar la ropa. ¿Y ahora esto? No sabía que hacías masajes. ¡Que yo no hago masajes! Todo es un plan perverso de tu enamoradita para burlarse de mí. Kimberly se pasó, ¿eh? ¿De qué te ríes? ¿Te parece gracioso esto? No, 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 es que lo que pasa es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡No vuelvas a burlarte de mí! Porque la próxima te pego más duro, ¿oíste? Tras el encuentro con Alessia, Jaimito decidió terminar su relación con Kimberly. Sí, te dejó en ridículo. Ojo por ojo, diente por diente. No, no, yo no pienso así. ¿Hubieses dejado que la deje toda campante burlándose de ti? Sí, sí, hubiera preferido eso. Así me podría haber ahorrado una cachetada. ¿Te cacheteó? Ahora va a ver esa escuálida. No, no, basta, Kimberly, ¿sí? No le vas a hacer nada malo a Alessia. Yo no voy a dejar que nadie golpee a mi enamorado. Entonces... ya no somos enamorados. ¿Qué dices? Sí, lo que escuchaste. Yo no quiero ser tu enamorado. Yo no quiero estar con alguien que hace cosas malas y se escude en el amor. Pero Jimmy, flaquito lindo, mi amor. Yo te quiero muchísimo. Solo hago esto para defenderte. Yo no necesito que alguien me defienda, Kimberly, ¿sí? ¿Por qué me dices eso? Solo quiero lo mejor para ti.
Esto es lo mejor para los dos. ¿Sí? Espero que te puedas tomar bien la ruptura y que en algún momento podamos ser amigos. ¿Sí? Mientras Alesia continuaba despegando afiches con su imagen, Jaimito fue a contarle que ya estaba soltero. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Escúchame, ¿crees que podemos hablar un minuto? Solo un minuto, te lo prometo. ¿Sí? ¡El tiempo está corriendo! Lo que pasa es que yo... ¿Que tú qué? ¡Habla rápido! Yo... terminé con Kimberly por lo que te hizo. Jimmy se armó de valor y esta vez le reveló a Alesia que está enamorado de ella. La reacción de la rubia fue inesperada. Terminaste con esa horrorosa. Genial. Pero yo ya te lo dije. Para ti, yo soy inalcanzable. Soy imposible. Alesia, estoy enamorado de ti desde la primera vez que te vi. ¡Eres un imbécil! ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Nerviosa? Ya quisieras. Cada vez que te veo, tiemblo y ya está tartamudeo. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable. ¡Aléjate de mí, imbécil! ¿No te das cuenta que no me mueves ni un pelo? Eso no fue lo que me pareció, ¿ah? ¿Cómo puede ser tan ridículo? Si yo estoy con un enamorado churrísimo, con clase, con mucha plata, alguien como yo. La próxima vez que me acerques, me mires o me hables, te denuncio por acoso. ¿Entendiste? Soy una estrella, frío a mi manera. Coqui logró recuperar las joyas de Madame. Ella le tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero que duró muy poco tiempo en sus manos. ¡Señor Ramírez! No, pues, doña Francesca. Me lo ganaste en una apuesta mientras estaba beoda. ¿Qué quieres que piense de ti? Es oro de muy alto nivel. Es el original. Gracias. Aquí tienes los 15.000 soles que acordamos. Pero habíamos quedado 15.000 dólares. Dame el favor. Deberías alegrarte con lo que te doy después de haberte aprovechado de mí. ¡Epa! Parece que la doña te agarró de tonto, ¿no? Bueno, el cheque se queda en mi poder. Ha sido un gusto hacer negocio contigo, Coqui. ¡Bye! Charito, quien no se había dado cuenta que ya no tenía el anillo original, tuvo un percance mientras lavaba los platos. ¡No, no, 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 por favor, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi anillo! Pero acudió de inmediato donde Teresa para que le aconseje qué hacer. Se me perdió el anillo que me regaló Coqui. No, sí, el anillo que te regaló 12. Se me cayó por el lavadero lavando los platos. Ay, Dios mío, Charo. Pero ese anillo se veía muy carísimo. Sí, el anillo. Ya, ya sé. Le decimos que te lo robaron. Pero tenemos que crear algo que sea creíble. Sí. Ya sé. Estas manos prodigiosas son muy buenas con el make-up. No le quedó de otra que ponerse en manos de Teresita, fingir que había sido asaltada y golpeada para robarle el anillo. Hola, mi amor. Hola. ¿Estás bien? ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Yo... ¡Fue por el anillo! El anillo que le diste. ¿Te asaltaron? No, hay que llevarte al doctor. No, estoy bien. No te preocupes. La familia decidió salir a buscar al supuesto delincuente que atacó a Charo. ¿Qué te pasó, Charito? Le pegaron a mi mamá y le robaron. ¿Dónde fue Charito? ¿Fue en el barrio? ¡Habla, Charito, habla! ¡Está en shock! Bueno, tiene que haber sido por aquí cerca, porque yo hace un ratito estaba con ella en el cuarto. ¡Sí, yo los mato, yo los mato! ¿Eh? ¿Sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Vamos en el micro a buscar a esos desgraciados. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy por los palos! Sí. Ante la desesperación de los González por hacer justicia, Charo no pudo mentir más y contó la verdad. ¡No, basta! El maquillaje, ¿qué? Sí, es que no me lo robaron.
Se me cayó el anillo mientras lavaba los platos. Te juro que ayer me apretaba, si no yo me lo hubiera quitado, pero es que me siento muy mal con todo lo que te debe haber costado. No. Tampoco me costó tanto. Luego de entrar en el negocio piramidal, Pepe descubrió que Pame era un estafador. Hermano, entraste en razón. Ayudó verle en las noticias. ¿En las noticias? La tal Pamela era una estafadora, compadre. Anoche la metieron presa. Es más, ni siquiera se llamaba Pamela. No me digas. ¿Sabes qué, compadre? Con esto me he dado cuenta que las aplicaciones de citas no son para mí. Lo mismo digo. Paciencia nomás. Ya llegará la mujer indicada para nosotros. Teresita estaba jugando con Junior en plena calle cuando pasó un auto y por poco ocurre una desgracia. El abogado de Francesca se convirtió en su héroe. ¿Estás bien, pequeñín? Estoy bien. Ay, mi amor. Ay, gracias, doctor Cross. Gracias, de verdad. No, Teresa. Hice lo que cualquier caballero hubiera hecho. Por suerte, mi memoria recuerda la placa del vehículo. Y en muy poco tiempo haré todas las gestiones necesarias para que ubiquen el vehículo y a ese conductor irresponsable y le caiga todo el peso de la ley. Luego que Ronald Cross arriesgara la vida por Junior, Teresita se ilusiona. El Ronald Cross. Sí, chica, el Ronald Cross, el abogado de la doña Francesca. Te lo juro por la luz eléctrica. Así fue. Él salía de la casa de los Maldini y en cámara lenta fue hacia mi hijo y lo cogió en sus brazos. ¿En cámara lenta? Bueno, así lo vi yo. Bueno, ¿sabes qué es lo más importante de todo esto, Charo? Sí. Que él vio la placa, la apuntó y se la memorizó. Y me dijo que va a hacer justicia. Muy bien. Ojalá y logren capturar a ese loco al volante y lo hagan pagar por semejante irresponsabilidad. Ay, Charo. Quizás esto es un poco apresurado de mi parte, ¿no? Pero... ¿tú crees que el Ronald Cross es el hombre para mí? ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo! Diego Montalbán descubre de quién era el arete que arruinó la comida de Cristóbal. ¡Fuiste tú! ¿Yo fui qué? ¡La del arete! ¿Qué arete? ¿Qué pasó durante la preparación? Nada, solo quería ver cómo el joven Cristóbal cocinaba. No me mientas. No le estoy mintiendo, señor, digo en serio. ¡No! ¡Y no! Lo único que me faltaba, que mi heredero se esté pachamanqueando a la sirvienta. ¿Pachaman? Ay, ¿de qué me está hablando? ¿Qué fue lo que hice? No, ¿cómo te atreviste a tanto? Ay, lo siento, señor Diego, pero es que el joven Cristóbal no paró de insistirme y no me pude negar, pues. Y tampoco fue una pachamanca. Él me dijo que fue algo como una fusión ovandina. ¿Esto es el colmo? Ahora atente a las consecuencias, muchachita. El chef imaginó que entre Cristóbal y Yuli había sucedido algo más, por ello fue a buscar a su hijo. ¿Cómo se te ocurre involucrarte con la empleada? ¿Con la... ¿Qué dijiste? Tú y la Yuli esa. La Yuli, no pasa nada con Yuli. ¿Ah, no? ¿Lo vas a negar? Sí. Muy bien, me parece muy bien. Pero escúchame, reconocí los aretes que colgaban de sus orejas. ¿Los aretes? Sí, un arete que casi me comí. ¿Te acuerdas? Que estaba en tu platillo especial. No sé qué se te ha metido en la cabeza, hijo, pero esos deseos que tienes, yo no los voy a probar. ¿Yuli no le dijo que me ayudó a cocinar? Muy ofuscado, Diego decidió despedir a Yuli de la casa Maldini y dio las quejas a Charo de lo que sospechaba. Yo descubrí ese romance clandestino y aquí tengo la prueba. ¿Qué tiene que ver su oreja en esto? Encontré uno de sus aretes en un platillo que preparó mi hijo. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que estuvieron en la cocina juntitos mientras mi Cris preparaba su platillo. Seguramente lo estabas ayudando, ¿no? Ay, por favor, Cris no necesita ayuda. Obviamente ella se ha deslumbrado con él. Por favor. Pero te devuelvo a tu sobrina porque no la quiero en mi casa. Ni yo voy a permitir que regrese a ella. Muy bien. Permiso. Vaya con Dios. Tía, te juro que no ha pasado nada con el joven Cristóbal, en serio. Pasa que vamos a conversar. Yuli regresó a casa de los Montalbán Maldini para obligar a Cristóbal a decir la verdad. Con usted quería conversar. Yuli, escúchame. No, escúcheme usted a mí. Está bien. O le dice la verdad a su padre o se la digo yo. Son lentejas. O las toma o las deja. Dejas. O las tomas o las dejas. Eso se trata.
solas. Ah, las toma solas de hola, hijas. Oye, qué complicado se le puso a Cristóbal, ¿eh? Pero es que faltoso, pues también ya cuando puedes mantener la mentira tanto tiempo. Siempre la mentira tiene patas verdad. Cortas, te lo juro por la luz eléctrica. ¿Por la luz eléctrica? Te lo juro, la Teresita, te lo juro por la luz eléctrica. Bueno, ahora no.